I
Tengo una quinceña a la 1, pero si en dado caso que me da tiempo, yo voy para allá. Hablamos. Thank you.
This time we ask you to please stand. De pie, por favor. Ángeles del cielo se encuentren y te lleven al paraíso del Señor. Que los ángeles del cielo te encuentren y los santos y los mártires también. Que los ángeles del coro te reciban en la ciudad santa de Jerusalén, y con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En las aguas del bautismo, Mario murió con Cristo y con él resucitó a una nueva vida. Que él participe ahora con Cristo de la gloria eterna. In the waters of baptism, Mario died with Christ and rose with him to new life. May he now share with him eternal glory. These waters remind us of the waters of baptism that washed over him, washing him of original sin and making him a child of God. And this dignity is something that lasts forever. Está marcada en nuestra alma, es permanente. Siempre somos hijos de Dios. So, con fe rezamos por nuestro hermano y rezamos por unos y los otros, con confianza en el poder y amor de Dios. Los ángeles del cielo te encuentren y te lleven ante el trono del Señor. Que los mártires y santos te bendigan y te dé la vida eterna el Señor. Que los ángeles en coro te reciban en la ciudad santa de Jerusalén, y con Lázaro, pobre en esta vida, tengas el descanso eterno con Dios. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tu Hijo, Mario, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, por favor. At this time, we ask you to please be seated as we begin our liturgy of the word. And we invite Lorena to please come forward for our first read. A reading from the Book of Wisdom. The souls of the righteous are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seemed in the view of the foolish to be dead, and they're passing away with thought and affliction, and they're going forth from us utter destruction, but they are in peace. For if to others indeed they seem punished, yet it is their hope full of immortality, chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself.
as gold in the furnace. He proved them and sacrificed offerings he took them to himself. In the time of their judgment, they shall shine and dart about as sparks through stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord shall be their king forever. Those who trust in him shall understand the truth, and the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with his body, with his holy ones, and his care is with the elect. The word of the Lord. Cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos y hermanas, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte,
para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva, porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Bebé, por favor, please stand. Cargados y agobiados, porque yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. At this time, we ask you to please be seated. And on behalf of the Cathedral Parish of the Immaculate Conception, we wish to offer our sincerest condolences to all of Mario's family and friends who have gathered here this morning to pray for Mario and to also pray for one another. And we unite in that strongest prayer that our church has, in the sacrifice of the Mass. We offer it for him and for one another. Reunidos en la fe, nos juntamos a la presencia de Dios y nuestra familia para rezar por nuestro hermano Mario. En la vida sabemos que la muerte nunca tiene la última palabra en nuestras vidas. Y durante este tiempo de Pascua, especialmente, vemos el poder de la resurrección. Y como todos nosotros, tomaremos parte en esa misma victoria un día. Y Jesús nos habla a todos cuando nos dice que vengamos a Él
a todos que estamos fatigados y agobiados. Él quiere aliviar el dolor y la herida que sentimos y quiere quitarnos ese exceso de peso que a menudo nos retiene en nuestros corazones y nuestras almas. A lo largo de nuestra vida, nos encontraremos en esta situación, necesitados a esa ayuda divina. Ninguno de nosotros es perfecto, y cada uno tiene sus propias luchas y desafíos. Nuestra fe nos recuerda que no podemos hacerlo solos. Necesitamos a alguien que nos ayude, que camine con nosotros y que nos ame. As we hear Jesus invite all those who are burdened, all those who have that heavy heart or that pain, to come to him for that relief, for that ability to be able to leave those things into his hands. And none of us are perfect. All of us have our own struggles and our own challenges in this life. And we need that divine help. We need that help that only God can give to us, but also that help of our family and friends. We know that we're never in this journey alone, that we're never in these situations by ourselves, that God is here with us. And as Jesus reminds us, his yoke is easy and his burden is light because he is there to help us. It becomes our decision to turn to him, our decision to give him that opportunity, to allow him to help us. And it's in these times that we often find the support in the presence of God in our families and in our friends. Our families, while never perfect as well, are those great gifts from God, showing us how to love unconditionally, showing us how it is possible to help one another. And the love that you shared with Mario is something very special. And we turn to the Lord to help us to always remain in that love, to share that love with others. Este amor que compartimos unos con otros tiene su fuente en Dios Padre. Fue Dios quien nos salvó en las aguas del bautismo, lavándonos del pecado original y haciéndonos hijos de Dios. Este primer sacramento es tan importante que lo recordamos a lo largo de toda nuestra misa. Al principio de la misa bendecimos a Mario con agua bendita, recordando las aguas del bautismo que lo lavaron del pecado original. Y el cirio pascual que está enfrente de nosotros también se encendió en este día de su bautismo. Es un recuerdo de Cristo como luz del mundo, una luz que entró en su corazón en este día. Esta luz nos guía aquí en la tierra y también nos lleva de vuelta al Padre cuando se llama a sí mismo a nosotros. Asumimos esta nueva vida en Cristo y quedamos marcados para siempre como suyos. Esta es una vocación especial, en la que vemos el poder de Dios para liberarnos, y el amor de Dios para mantenernos cerca de Él por todas nuestras vidas. Este amor fue derramado sobre Mario por Dios y a través de su familia. Through the gift of our baptism, in the presence of God in each one of our lives, we grow in that faith, in that hope, in that love of God. Our lives are always meaningful, and there is always hope for us in the Lord. And as we think about those good memories, those good stories that we share of our brother, we trust in the warmth and the love is something that will continue to grow as we continue to pray, continue to remember him throughout our lives. With confidence, we entrust him into the hands of God, knowing that he has found this peace. Any struggles, any limitations in this life have been left at the foot of our own Savior's cross. Our prayers now help our brother in his journey home, and to help us know that peace as well. This is the peace that's described for us in the Book of Wisdom, knowing again the pain that the world often sees at each death as the end of everything. But as Christians, as Catholics, we know that there is hope. There's always that future with God, and that we continue to look for that peace and entrust our brother and also ourselves into the hands of God, knowing that he is here for us. También nosotros encontramos esta paz con el Señor aquí en esta misa, al compartir la palabra de Dios y al recibir pronto su sacramento. Sentimos esta presencia de Dios en nuestras vidas
en un modo tan real. Como el dolor que sentimos, esta experiencia con Él puede cambiarnos y sanarnos en el poner nuestra esperanza y confianza en sus manos. De la misma manera que Él pronto transformará lo que es simple pan y simple vino en su cuerpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía, Él también puede cambiar nosotros. Escuchar su palabra y compartir la presencia de su sacramento nos recuerda que nunca estamos solos y que a través de todo lo que experimentamos, Él está con nosotros. So may our prayers continue this day and each day for our brother and for all those who need that help, that we all may receive the peace and healing that we need here with the Lord and also here with our family, with our friends. Que nuestras oraciones continúen este día y cada día por nuestro hermano y por todos aquellos que necesitan esa ayuda y esa paz, para que todos recibir la paz de la curación que necesitamos en las manos de Dios. Y siempre caminamos juntos aquí con nuestro Señor y con los unos y los otros, dependiendo y poniendo toda nuestra confianza en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. At this time, we ask you to please stand de pie, por favor, y ofrecemos nuestra plegaria universal. We offer our general intercession. My dear brothers and sisters, Jesus Christ is risen from the dead and now sits at the right hand of the Father, where he intercedes for us in his church. Confident that God hears the voices of all those who trust in him, we now join our prayers to his. And our response to each of these petitions will be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. In baptism, Mario received the light of Christ. Scatter the darkness now and lead him over the waters of death. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Our brother Mario was nourished at the table of the Savior. Welcome him into the halls of the heavenly banquet. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Many friends and members of our families have gone before us and await the heavenly kingdom. Grant to them an everlasting home with your Son. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Many people die by violence, war, and famine each day. Show your mercy to those who suffer so unjustly these sins against your love. Gather them into the eternal kingdom of peace. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Those who trusted in the Lord now sleep in the Lord. We pray especially for Mario Andrade and Josefina Martinez. Give refreshment, rest, and peace to all those whose faith is known to you alone. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We are assembled here in faith and in confidence to pray for our brother Mario. Strengthen our hope so that we may live in the expectation of your Son's coming. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord God, giver of peace and healer of souls, hear the prayers of our Redeemer, Jesus Christ, and the voices of your people, whose lives were purchased by the blood of the Lamb. Forgive the sins of all who sleep in Christ, and grant them a place in your heavenly kingdom. For we ask this through Christ our Lord. Amen. This time we ask you to please be seated. Pueden sentarse, por favor. Y invitamos a Esteban Martínez y Leticia Martínez por nuestra procesión de ofertorio, y nuestros regalos están atrás en nuestra iglesia. So we invite Esteban and Leticia to bring forward the gifts of bread and wine, which are in the back of our church. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos.
This time we ask you to please stand, de pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Look favorably on our offerings, O Lord, so that your departed servant Mario may be taken up into glory with your Son, in whose great mystery we have all been united. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tu siervo Mario sea recibido en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos en este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues, para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta en nuestra morada terrenal,
se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. De rodillas, por favor, at this time we ask you to please kneel. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Denis, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Mario, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por
Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por favor, at this time we ask you to please stand. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Let us offer each other the sign of peace. Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. At this time, we ask you to please kneel. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo nos guarda la vida eterna. Amén.
En este momento celebramos la Eucaristía, el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Invitamos a los católicos que están preparados a recibir este sacramento a seguir adelante. Y tendremos una estación enfrente de nuestro santuario. Si no está católico o no está preparado a recibir este sacramento, pero le gustaría recibir la bendición, y invitamos a ustedes a seguir adelante como normal y con sus brazos a cruzar su techo y pueden reverencia y sabemos a dar una bendición. So at this time, as we celebrate the sacrament of the Eucharist, of our Lord's body and blood, we invite those who are prepared to receive the sacrament to come forward, as we will have one station in front of our sanctuary. For those who are not Catholic or not prepared to receive our Lord this day, but would like to receive a blessing, we invite you to come forward just with your hands across your chest and just to give us a simple blessing, and we'll know to give you a blessing from the Lord. So please take your time when coming forward. Again, tenemos confianza siempre en la presencia y poder de Jesucristo que está verdaderamente con nosotros. Venido a la orilla, no has buscado las aves ni abrigos, tan solo quieres que yo te siga. Mi barca.
Anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, contra vía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, en nombre de los años viejos. El dolor lo lleva dentro. Tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. This time we ask you to please stand, de pie, por favor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tu siervo Mario, por quien hemos celebrado este sacrificio pascual, llegue a la morada de la luz y de la paz. Grant, we pray, O Lord, that your servant Mario, for whom we have celebrated this paschal sacrament, may pass over to a dwelling place of light and peace. Through Christ our Lord. Amen. Amen.
Before we go our separate ways, let us now take leave of our brother. May our farewell express our affection for him. May it ease our sadness and strengthen our hope. One day we know we shall joyfully greet him again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Confiados en Dios, juntos hemos orado por Mario, y ahora llegamos al último adiós. Hay tristeza en el adiós, pero nos fortalece la esperanza de que un día veremos a nuestro hermano y gozaremos de nuevo de su amistad. Aunque nos dispersemos abatidos por el dolor, la misericordia de Dios nos congregará nuevamente en el gozo de su reino. Por tanto, consolémonos mutuamente en la fe de Jesucristo. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo, reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Vengan en su ayuda, santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Cristo que te llamó, te reciban y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Mario, con la firme esperanza de que resucitará el último día, con todo lo que ha muerto en Cristo. We give you thanks for all the blessings which you have bestowed upon him in this life, for they are signs to us of your goodness and of our own fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant, and help us to remain to comfort one another with assurances of faith, until we all meet in Christ and are with you and with our brother forever. And we ask this through Christ our Lord. Amen. With faith and hope in the resurrection, let us now take leave of our brother. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo, concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Thank you.
Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo. Y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Gracias por enseñarme a rezar. Qué detalle especial presentarme a Jesucristo. Sabes, alguien hoy me habla de ti, las flores de mi jardín me preguntan dónde has ido. Sabes cómo está mi corazón. No voy a decirte adiós, porque tú no me despido. Y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Solo te diré hasta luego.